tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta información del Mundialito en Comesa. Por favor, Julio, no me grites, aliéntame. Aquí estamos, ya dispuestos para el juego entre Deportivo Carlos de Cartagena y César Vallejo del Perú. Partido clave, crucial en la aspiración de clasificación. Ahí está el himno del Perú al fondo. Eduardo Macías. Eduardo Macías, ahí está con el número 7 del equipo peruano. Veo ahí al jugador con el número 14, Facundo Barrios. Este es el equipo de los Facundos. Facundo Barrios. Este es el equipo de Lima, del Perú. Número 28 es Hugo Quiñones. Hugo Quiñones, ahí está. Ustedes lo ven en la pantalla de contragolpe. Hugo Quiñones, número 24, Aarón. Número 5, ahí está otro Facundo. Facundo, número 2, otro Facundo. Este es el equipo de los Facundos. Vamos a confirmar entonces exactamente los nombres. Ahí está el saludo de los diferentes integrantes de los dos equipos, tanto César Vallejo del Perú como Deportivo Carlos de Cartagena. Van a confrontar a esta hora 12 del día. También le damos la bienvenida a toda la gente que se conecta a través de las diferentes páginas. Fiebre Amarilla Radio y TV, que también está retransmitiendo a contragolpe con don Humberto Gómez. Incomesa, la Liga Santandereana de Fútbol y todas las demás páginas que hacen cobertura de este Mundialito Incomesa en su séptima edición. Va a comenzar el juego. El árbitro se lleva el pito a la boca. 12 del día en punto. Oiga, qué precisión tan impresionante. Y aquí está con ustedes en el relato el narrador más escuchado del oriente colombiano, mi querido Humbertico Gómez, Julio Edgar Cuesta Rentería. Claro, desde pequeñito lo escucha. El Grone de la sintonía. Grone, esto arrancó de una vez con emociones. Sí, señor, señoras y señores. En este Mundialito Incomesa, Universidad César Vallejo del Perú, ante Deportivo Carlos de Cartagena, y el árbitro dice que este partido ya arrancó. Un abrazo para el bebé Humberto. ¿Qué hacemos con el bebé? El balón se mueve rápidamente, va tocando la pelota del equipo de Cartagena con Emmanuel Sierra, que le va pegando el balón ahora sobre la izquierda para tocar la pelota desde la mitad del terreno, impulsando la redonda, venía buscando el pique de Aldair Fuente. Desde el fondo le venía marcando ahora Giacomo López por parte del equipo de la Universidad César Vallejo. Giacomo iba, marcan desde el fondo. Atención, están presionando a los muchachos del equipo de El Perú. Y el balón ya se le va a la raya lateral cuando venía tocando la pelota ahora Facundo Russos al saque de banda. Pitó la falta el juez. Y es tiro libre. Le va a pegar ahora Matías Rivera por parte del equipo de El Deportivo. No, no es tiro libre. Saque de banda, dice el juez. Ahora es Wilmer Díaz a mover el balón. Wilmer metiendo la pelota la va cayendo un largo para que desde el fondo venga recuperando el cuadro cartagenero, dejando el balón a la mitad del terreno, buscando el pique de Isaac Taborda. No puede Isaac, se mete con todo y en dos tiempos el que le va pegando el balón ahora es Brian Santoyo. Brian venía sacando, pero la pelota está viva. Momento de apremio en este arranque ya del periodo inicial. Partido del mediodía entre la Universidad César Vallejo del Perú y el equipo Deportivo Carlos de Cartagena. Se mueve el balón. Atención que sobre la izquierda la pelota se le va a la raya lateral cuando habría marcando lo primero Facundo. Este sagro central. Pelota larga perseguía el cuadro cartagenero. Deportivo Carlos y el balón ya se fue a la final. Al saque de portería que le corresponde al equipo de la Universidad César Vallejo. A ver. No, ahí está la mayoría, solo le falta el número 30, mi querido profe, del César Vallejo. De nuevo, el balón desde atrás venía marcándolo, claro que sí. El número 30 es Matías Calderón. Ah, Matías Calderón, Matías correcto. Calderón, mi querido Julio Edgar Cuesta Rentería. El grone de la sintonía, el número 5 es Benavides. Facundo Benavides. Sí, señor. Ah, bueno.
Facundo Benavides. Benavides. Es que sí, estos muchachos llegaron tarde a raíz del accidente, pero mire, cumplieron. Claro. Vinieron rapidito, cogieron helicóptero, pero cumplieron. A las 12 están aquí. Le quitaron el helicóptero, ya sabe a quién. De malas. Sí. Bueno, qué horror. Bueno, el partido es, este es un partido de esos que uno no se quiere perder porque sí. Va a tener... este equipo de Deportivo Carlos, me decía ahora el ingeniero Jan Céspedes, es un equipo luchador, guerrero, es un equipo que no da balón por perdido, que va siempre al frente. Le costó trabajo a Confenalco a ganarles 3-2 en un partido muy emotivo. Es un proceso que traen desde hace un poco más de año y medio y es la primera vez que asisten a este mundialito Incomesa. El partido interesante, apenas en albores, 3 minutos del primer episodio. La pelota la tiene el equipo de blanco y negro, que es el visitante, que es el Cartagena, ¿no? El Cartagena Deportivo, Carlos. Ahí le van soltando la pelota para que venga el jugador Herrera metiendo el balón. Harrison Herrera en un balón dividido que toca en la pelota ahorita con el de Fuentes, que le va a pegar ahora. Marcan desde el fondo, se acerca a la media luna. Aldair le pega, cordón contrario, le van quitando la pelota ahora, despejando el peligro y ve pasar el balón ahora Facundo Russo, número 2 para su arquero Esteban Justi, que es el arquero del equipo la Universidad César Vallejo. Dice el juez que va a sacar de meta, lo vería haciendo los muchachos de el cuadro peruano, ubicando el balón. Uy, ojo, profe, mire lo que pintaron aquí, mire, esto es un tiro indirecto ahí en el área. Bueno, el 12 es Rolando Rojas. Sí, señor. El 12 es Rolando Rojas. Sí. Rolando Rojas en... No. Vamos a revisar ahora, tranquilo. Sí. A ver, vamos a ir a la repetición. Ah, hay devolución y el arquero la toma con las manos. Claro, claro que sí. Vamos a revisar, sí. Hay una devolución, tiro libre indirecto. Ay, 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 posibilidad clara. El arquero, de acuerdo al reglamento, no puede tomar el balón con las manos cuando hay una devolución de uno de sus compañeros, ¿no? Devolución. Bueno. Tiro libre indirecto. Va a cobrar el equipo cartagenero. Ojo a esta posibilidad, señoras y señores. Creo que le va a pegar Eduardo Forero. Arranca Eduardo. Cerca de él está también Wilmer Díaz. Se cobró Forero. Deportivo Carlos de Cartagena, Eduardo Forero, en ese tiro libre indirecto, jugada de laboratorio, le ponen el balón al primer palo y exactamente al minuto 5 de esta primera parte se abre el marcador. 1 para Deportivo Carlos de Cartagena, 0 para la Universidad César Vallejo del Perú, y lo analiza el profe Héctor Eduardo Cáceres. Bueno, con mucha claridad, con inteligencia, cobró al ladito, la barrera estaba casi en la línea de gol, compartiéndola con el arquero del conjunto de César Vallejo, Esteban Justic, y con potencia le pegó el chico con el número 11, Eduardo Forero, pierna derecha, con el empeine la pelota tomó la potencia necesaria y la ubicación para vencer la resistencia, ojo, para vencer la resistencia de la portería de César Vallejo, defendida por Esteban Justic. Ya 1-0 gana el equipo de Cartagena, que está peleando clasificación abiertamente para la fase de octavos de final. Y mire que le está buscando el segundo cuando intenta pegarle ahora el jugador Matías Rivera, el número 12, Matías Rivera del equipo de Cartagena. Le pega largo, el balón queda abierto. ¿Cómo le parece? Sí. Bueno, ahora vamos a ver si el balón va a tocar la pelota. El balón se iba a la final, aquí hay tiro de esquina por parte del equipo de Cartagena, le va a pegar Eduardo Forero. Este número 11, el autor del gol, va a levantar la pelota desde ahí, tiro de esquina que le corresponde al cuadro Deportivo Carlos de Cartagena. Un abrazo para toda la gente de Cartagena que sigue nuestra señal a esta hora del mediodía con la producción de Contragolpe, con la Liga Santandereana de Fútbol y con en Facebook Live como RCN Fiebre Amarilla Radio. Ya estamos en vivo, se mueve el balón, va a sacar la pelota ahora Esteban, ubicando el balón ahora Justi, el arquero del equipo universitario. Con ese uniforme lila, este es lila, ¿no? Bueno, es morado.
Le pega largo a la pelota, va cayendo ahora sobre la izquierda, levantando el balón desde el fondo. Venía buscando ahora Giacomo. No alcanzaba López. Le va ganando el balón. Viene marcándolo bastante bien este cuadro cartagenero. Está generando fútbol ahora desde la mitad, ahora con Wilmer Díaz. Tocando el balón desde el fondo. Le va pegando Maxi Morón. Abriendo juego. Atención a este contragolpe. Intercepta de nuevo Maxi. Morón le quita el balón. Tocando la pelota ahora sobre la izquierda. Rápidamente le van poniendo la pelota para que venga recuperando la esférica Wilmer Díaz. Deja el balón a la mitad del terreno. El pase de Wilmer. Primero con Eduardo Forero. Mete un pelotazo profundo. Ojo al pique aquí. Raya de fondo. Pero se levanta la bandera. Había fuera de lugar ya. Pillaban al jugador Dainer Pájaro. Iba a volar el pájaro Dainer del equipo de Cartagena. Y nada, señoras y señores. El 30, entonces el 30 del equipo de Universidad César Vallejo es Eduardo. Ah. Eduardo. Uy, este es. No. Merías. Merías sería. Eduardo Merías. Bueno, Eduardo, número 30, Eduardo Merías. Este número 30, Eduardo. Del cuadro de Cartagena. No. Del Perú. De César Vallejo. César Vallejo. Ahora sí estamos poniéndonos de acuerdo. Muy bien. Bueno. Ahí está la barra del equipo del Vallejo cuando está Wilmer Díaz dominando la pelota. Mire cómo genera el fútbol, abriendo juego rápidamente, poniendo la pelota para que venga tocando el balón. Ahí está Matías Rivera metiendo la pelota. Matías, marcan desde atrás para pegar ahora con pierna derecha. Lo va haciendo ahora Maciel Córdoba. Deja el balón abierto por parte del equipo universitario en una pelota largo que desde atrás venía recogiendo ahora Maxi Morón. Dejando el balón a la mitad del campo ahora. Mete pierna con todo lo que tiene y está rechazando. Tampoco tengo, mi querido profe. Ahí está el número 19. Del equipo de... ¿De la universidad? De la Universidad César Vallejo del Perú. Número 19. Se llama... Aarón Ramírez. Al 19 es Aarón. Aarón Ramírez. Claro que sí. Aarón, número 19. El hombre que tocaba la pelota, Aarón Ramírez. Ahí estamos armando ya Ramírez. Número 19 para Aarón. Aarón Ramírez. Aarón Ramírez, señor. Número 19. Y desde atrás, atención, que viene recuperando la pelota para pegarle. Este en número 12 es el jugador Facundo Russo, que le va pegando Facundo. Le alcanzaba. Otra vez toca el balón ahí Eduardo Forero. Pega la pelota en el palo y el balón va a la final. Y el número 27 es Santiago Trillos. Número 27, Santiago Trillos. Que pues teníamos la duda y buscamos el número 26. Sí. Es otro Facundo. Facundo. Este es Facundo Tavera. Tavera, cómo no. Tavera. Ajá. Entonces tenemos ya más o menos armado el equipo de César Vallejo. Para ellos no significa demasiado la derrota hoy, porque ellos no tienen posibilidad de clasificar. De César Vallejo, de la Universidad de Lima, y del equipo profesional César Vallejo, el equipo que está peleando clasificación es César Vallejo A. Este es el B, que está cumpliendo con un objetivo diferente, ¿no? Que es darle la competencia, darle el roce internacional a este grupo de jugadores que ha hecho cosas muy buenas. Es un equipo interesante, que tiene orden táctico, que tiene jugadores desequilibrantes, de muy buena condición técnica, y que han sabido, digamos, competir abiertamente con lealtad, con ética, con profesionalismo, casi como adultos, ¿no? Sí. Este es un grupo de niños que ha dado ejemplo, así como varios otros, ¿no? Como el caso particular de Confenalco, el caso, bueno, de muchos equipos que han, digamos, sido fieles, competidores leales, competidores en este mundialito en Comesa. Estamos sobre los 11 minutos. El partido lo está ganando el conjunto deportivo Cartagena 1-0 sobre su rival de turno, el conjunto César Vallejo del Perú. La Corporación Deportiva en Comesa da las gracias a todos los 72 equipos participantes y a las empresas patrocinadoras que hacen posible realizar este maravilloso evento deportivo. Liga Santandereana de Fútbol, Vanguardia. Canal Tro, Deportivos Giovanni. Practipasta, Pony Parque. ¡Atención que la pelota desde ahí al marco! ¡Gol! De Deportivo
Deportivo Carlos de Cartagena se cobra tiro de esquina, pelota que queda limpia de nuevo en las piernas de Eduardo Forero para marcar el segundo en su cuenta personal y el segundo para el equipo Deportivo Carlos de Cartagena, y el marcador se pone ya 2 para Deportivo Carlos, 0 para Universidad. César Vallejo del Perú, profe Héctor Eduardo Cáceres, minuto 13. Eduardo Forero, en el lugar que es, en el momento que es, ubicado de manera perfecta, cerca del segundo palo, la pelota cobrada en el tiro de esquina por parte del zurdito de Pájaro, Doiner Pájaro, la tira allá al área. Hay una pifia de la defensa del equipo César Vallejo, porque aparentemente iba a rematar Isaac Taborda. Ellos se quedaron pensando que en el primer palo habría ese remate. El balón pasó de largo y apareció con pierna derecha en el segundo palo Eduardo Forero, para simplemente tocarla y meterla en el fondo de la portería. Ya está ganando 2-0 el equipo Deportivo Carlos de Cartagena, que sueña con la clasificación, y por ahora lo está logrando don Julio Edgar Cuesta Rentería, el grone de la sintonía. Muy bien, está moviendo el balón a la mitad del terreno, mire la hegemonía por parte del equipo de Cartagena, balón desde la mitad del campo, la van soltando la pelota para que venga picando sobre ese mismo costado. Atención, estaba arrancando ahora el Dair, metiendo la pierna, toca el balón desde la mitad, este era Fuentes, el número 10, que soltó la pelota para por la derecha, buscando el pique ahora para Harrison Herrera, le va pegando ahora, levantando la pelota desde ahí, mete Pájaro el balón, lo hace largo, cambian de frente, buscando rápidamente, lo va haciendo el jugador Quiñones, que le va a pegar esa pelota. Quiñones no alcanzaba, balón dividido, otra vez Quiñones impulsando la redonda, entregando la pelota en corto, viene buscando ahora Facundo Tavera, arranca Facundo, el número 26, ganando el balón por parte del equipo universitario, toca el balón a la mitad del terreno, este número 36 levanta el balón y la pelota viene largo y llega sin problemas a las manos de Manuel Sierra. A moverse el balón, señoras y señores. Dijo el ingeniero Jan. Este es un equipo complejo, difícil, de guerreros. Este Deportivo Cartagena le costó mucho trabajo con Fenalco ganarle. Sí. 3-2. Y aquí ya lleva 2. Apenas en 15 minutos gana 2-0. Es un equipo completico, integral, con un buen concepto del trabajo táctico, del orden. Yo creo que aquí lo más importante, lo que sobresale, digamos que, a ver, ojo. Atención de nuevo, posibilidad de gol. ¡Gol! Lo anularon. ¿Qué pasó? Una mano. Una mano del chico que definió. Roy Prince. Sí. A ver, la pelota viene allí en el centro. A ver. Claro, ahí está. Ahí está la mano derecha. Prince. Que le quita velocidad a la pelota Prince. Uh-huh. Y el balón iba hacia el fondo de la portería. Hablamos de Roy Prince. Y vea. ¡Ojo! De nuevo, este equipo tiene ganas de golear, quiere golear, porque mire, atención, la pelota desde ahí al marco. ¡Gol! De Deportivo Carlos de Cartagena. De nuevo recibe la pelota el jugador Eduardo Forero para marcar el hat-trick, señoras y señores, exactamente sobre 16 minutos en esta primera parte, y marca el tercero Eduardo Forero. 3 para Deportivo Carlos de Cartagena, 0 para la Universidad César Vallejo del Perú. Profe, y esto es goleada, hat-trick, ya se lleva el balón el pelado. Sí, hat-trick. Sí. Hat-trick, marca 3. Este chico, Eduardo Forero, marcó al minuto 5, al minuto 12, al minuto 16. Apenas estaba reponiendo, ¿no? Estaba reiniciando el juego. La defensa del equipo peruano recuperan el balón.
le queda servido al número 11, que es la gran figura del partido, Eduardo Forero, la paró, la acomodó y cerca del punto penalti le metió el puntazo con la pierna derecha y la cruzó hacia el palo de la mano derecha del arquero del equipo César Vallejo, el número 100, sí, de color obispo, Esteban Justi, que nada pudo hacer para contener la pelota. 3-0, gana con amplitud el equipo Deportivo Cartagena, el Deportivo Carlos de Cartagena, mi querido Julio. Muy bien, de nuevo estaban presionando a los muchachos del cuadro cartagenero cuando la pelota llega. Ahora el saque de portería que va a ser Esteban Justic. Estamos en el Mundialito Incomesa, originando esta información con la producción de Contragolpe. Ya de nuevo la pelota la va tocando el mismo Prince, el hombre que tocaba la pelota, le anularon un gol a Prince por la mano. El balón desde el fondo lo venía rechazando ahora Facundo Tavera. Le pega Facundo el balón a la raya lateral. Aquí hay saque de mando que va a ser ahora el cuadro cartagenero. Lo va haciendo Pájaro. Le va soltando la pelota a Pájaro, que recibe el balón número 13 y otra vez el balón a la raya lateral. Saque de banda, pelota abierta para que venga Facundo tocando el balón hacia atrás. Bueno, le termino Julio la información que le estaba entregando. La Corporación Deportiva Incomesa da las gracias a todos los 72 equipos participantes y a las empresas patrocinadoras que hacen posible realizar este maravilloso evento deportivo. Liga Santandereana de Fútbol, Vanguardia, Canal Tro, Deportivo Giovanni, Practipasta, Pony Parque, un parque de felicidad, un parque de diversión, Agua Cristal, Balones Golari, Hotel Mesa de los Santos, Mixto La Victoria, Droguería Alemana, Inderbu y por supuesto, a Incomesa, su constructora amiga en la bella Mesa de los Santos. Atención a todos los delegados para que se den la pasadita por la tienda del Mundialito Incomesa, no solamente a comprar la revista, el álbum del Mundial, el bolso, la cachucha como la que yo tengo, vea, hermosísima. Me gusta. Color, ¿le gusta, Julio Edgar? Claro. De Incomesa, la camiseta, el balón, ¿no? También a reclamar los tickets para que puedan asistir al Pony Parque Mesa de los Santos. Invitación de este Mundialito Incomesa en la séptima edición. Julio Edgar, no me grites, por favor, no me grites. Aliéntame. Wilmer Díaz, el hombre que le va a pegar del equipo de Cartagena. Nuevo tiro libre, se retira Wilmer y le deja el balón a Eduardo Forero, el hombre de las pelotas quietas en el equipo cartagenero. El goleador es del hat-trick. Sí, señor. Vamos a ver si le pega directo al arco. Creería que sí. Tiene la distancia. Creo que este chico tiene buena potencia en su remate. Si la coge con el empeine, esa pelota puede llevar sello de gol. Dos chicos en barrera del equipo peruano. Ahí no van a hacer nada. ¡École! Se corren hacia la izquierda porque ahí a la derecha estaban era haciéndole espacio. Claro, ahora sí tapan el palo de la mano derecha. Le va a pegar Forero. Arrancó, le pegó. Muy arriba. Pegan el palo. La pelota cae. Puede ser el cuarto aquí. Atención. No, anulado. Lo anula. Oh, le pega arriba Eduardo Forero. Vea la repetición de contragolpe. Recibe. A ver, no, hay gol. No lo dio. Creo que sí. A ver. Sí, lo dio al final. Lo dio al final. ¡Gol! Pero la verdad, no sabía lo que había pitado el juez, hombre. Lo dio Roy Pren al final. No, Isaac Taborda. Fue Taborda, el número 16. El 16, Isaac, claro, Taborda. Sí lo dio. Sí dio entonces, atención. El marcador, 4 para el equipo Deportivo Carlos de Cartagena. 4 para Deportivo Carlos de Cartagena. 0 para el cuadro universitario del Perú. El gol lo hizo Isaac Taborda. Por eso, la forma como lo pitó el árbitro, profe, sí, que nos puso a dudar para marcar el cuarto gol en el equipo de Deportivo Carlos de Cartagena. No, lo que pasa es que la señalización del árbitro no era para nosotros, era para los jugadores del equipo de la Universidad César Vallejo del Perú. Estaba explicándoles, porque ellos reclamaron fuera de lugar. Sí. Estaba explicándoles que el jugador que termina definiendo, ojo, a Forero. Este contragolpe, otra vez Forero, deja el arquero, la pelota más larga y esto para la final. Pelota a la final, el nuevo saque de meta para el equipo Universidad César Vallejo del Perú, profe. Claro, tenía que haber enganchado hacia la izquierda. Sí, si él engancha hacia la izquierda, le queda totalmente a disposición la portería. Le hubiese quedado totalmente dispuesta para que él definiera. No lo aprovechó bien. Se desperdició
el quinto, ¿no? El quinto, y si esto sigue así, en el segundo tiempo puede haber knockout, porque estamos ya 4-0 y apenas está terminando este primer tiempo. Bueno, quedan pocos segundos para que termine esta primera parte, señoras y señores. De nuevo está el cuadro de Cartagena tocando la pelota ahora con Ray Fren. Abriendo juego desde el fondo, la va soltando la pelota Maxi Moreno para que venga Pájaro. Recupera el balón, arranca dominando la esférica, le va a pegar cuando va a sonar la campana, indicando que termine esta primera parte, que la va ganando el equipo cartagenero 4-0 al cuadro universitario del Perú, a Universidad César Vallejo B del Perú. Se mueve el balón con la mano, Ray Fren. La tiene Pren, impulsando la redonda, buscando el pique ahora de Isaac Taborda. Llega Taborda, ojo, se va a meter. Y esa pelota va afuera. Y ha terminado esta primera parte. Marcador parcial 4 para el equipo deportivo Carlos de Cartagena, 0 para la Universidad César Vallejo del Perú, profe Héctor Eduardo Cáceres. Goleada, ha relatado Julio Edgar Cuesta Rentería, el grone de la sintonía. Este primer tiempo gana el equipo de Deportivos Carlos. ¿Quién lo creyera, no? 4-0 a la Universidad César Vallejo del Perú. Los goles, 3 de Eduardo Forero. Marcó a los 5, a los 12, a los 16 de este primer tiempo, y el cuarto lo marcó Isaac Taborda a los 20 de este primer episodio. 4-0 sobre César Vallejo del Perú, y está peleando abiertamente clasificación. Julio Edgar, Humbertico Gómez, por favor, no me grites, Humbertico, no me grites. ¡Aliéntame! Al Mundialito y con esa. Hoy he venido a cantar con la ilusión que mi hijo la copa pueda levantar. Pero si por el camino se cruza la adversidad, no te preocupes, mi hijo, siempre te voy a alentar. Poliparque, un parque de felicidad. Poliparque, un parque de felicidad. En la bella Mesa de los Santos, Santander. Vive en la Mesa, vive en el campo con todas las comodidades de la ciudad. Este es el lote número 10 de Mirador de Madrigal, un lote plano que tiene un área de 1.250 metros cuadrados y un precio de 160 millones de pesos para pago de contado. Vive en la Mesa, vive en el campo, vive en el mejor conjunto campestre del Oriente Colombiano. Mirador del Madrigal, con el respaldo de Alejandro Galvis Ramírez e Hijos, SAS. Comercializa Incomesa. Hotel Mesa de los Santos, un exclusivo resort de montaña a tan solo 40 minutos de Bucaramanga. Reservas 310-289-8760, 310-289-8760. En la bella Mesa de los Santos, Santander. Bueno, regresamos. Y regresan los chicos, regresamos nosotros. Regresan los chicos. Qué imágenes, las del Hotel Mesa de los Santos, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Excelente. El Hotel Mesa de los Santos. Quiero decirle, mi querido Julio Edgar Cuesta Rentería,
que la Corporación Deportiva Incomesa le da las gracias a todos los 72 equipos participantes y a las empresas patrocinadoras que hacen posible realizar este maravilloso evento deportivo. Liga Santandereana de Fútbol, Vanguardia, Canal Tro, Deportivo Giovanni, Practipasta, Pony Parque, un parque de felicidad, Agua Cristal, Balón Escolari, Hotel Mesa de los Santos, Mixto La Victoria, Droguería Alemana, Inderbu y por supuesto, cómo no, por supuesto agradecerle a Incomesa, su constructora amiga en la bella Mesa de los Santos. Y atención para todos los delegados que pueden pasar por la tienda Incomesa a reclamar los tiquetes para que lleven a los niños a un parque de diversión, un parque de felicidad. ¡Qué maravilla, Pony Parque Mesa de los Santos! No se le olvide pasar por la tienda Incomesa, recoger los tiquetes y llevar a los niños para que disfruten un parque hermosísimo. El parque Pony Parque Mesa de los Santos. Va a comenzar el segundo tiempo y esto ya arrancó, mi querido Julio Edgar Cuesta Rentería, el grone de la sintonía. De una vez, mi querido profe, moviéndose la pelota sin problema por parte del equipo Deportivo Carlos de Cartagena. Bebán y el vivero, el hombre que ingresó con el número 2 en el cuadro cartagenero, este que toca el balón. Ya estaremos pendientes de los cambios. El balón se está moviendo, tocando la pelota ahora sobre ese costado. Venía primero Daniel entregando para Pájaro, y Pájaro toca el frico en corto para que venga recuperando ahora Brian Santoyo, centrando el balón, buscando sin embargo Isaac Taborda. Llegaba Isaac, cae, marcan desde el fondo, sigue Isaac, pelea la pelota, Taborda con todo, Brian que llega, Santoyo también, ahora ingresa el jugador Prem para pegarle esa pelota por parte del equipo deportivo Carlos de Cartagena, rechazando a la gente de Universitario, el cuadro peruano, dejando el balón desde atrás para pegarle, lo venía haciendo ahora Giacomo López, número 33, pero lo va perdiendo el control del balón, entregando la pelota primero con Eduardo Forero, que penetra en el ataque del equipo cartagenero, balón desde la mitad, ganando la pelota desde ese costado, ahora Joyner Barreto, número 3, que también ingresó, Barreto que le pega, mete el balón abierto buscando el pique, Eduardo Forero, va Forero y se le termina la cancha, no, no señor, no, no, el balón sigue. Está vivo, sigue metiendo la pelota ahora para Brian, le pega ahora Brian Santoyo y el balón a las manos de Esteban Justic, el arquero del cuadro Universitario, profe. Esta es una culebrilla, este que ingresó el número 9, Brian Santoyo. Bueno, Brian Santoyo ya estaba, ¿no? Sí, ya estaba, ya estaba. Le pega bien, oiga, la manera como levanta la pelota y luego impacta de pierna zurda. Estaba muy bien ubicado el arquero del equipo de César Vallejo, Esteban Justic. Le voy a decir quiénes ingresaron. A ver. Ingresó el número 2, sí. Daniel Vivero. Sí. Ingresó el número 5, Juan Camilo Cardona. Correcto. Véalo, está aquí central. Sí, Juan Camilo. Como central. Sí. Entró el número 3, Jainer Barreto. Ajá. Número 3, véalo, hasta allá. Sí. Zapaticos de color verde. Sí, Jainer. Jainer Barreto, lateral por izquierda. Y entró Deiker Cordero. Uh-huh. Deiker Cordero está identificado con el número 17. Es correcto. ¿Está bien? Yo. Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien, compadrito. Bueno, ahora la pelota para la final. Aquí hay tiro de esquina que le corresponde al cuadro cartagenero Deportivo Carlos. Le va a pegar el dueño de la pelota. Sí, Eduardo. El dueño de los goles, Eduardo Forero. Pierna derecha, costado noroccidental. Arrancando Eduardo, levantando la pelota, el balón le va cayendo cuando la pelota le va quedando libre. Sin embargo, toca el balón ahora desde el fondo, venía marcándolo primero para quitar el balón Breiner. No, este es Brian, exactamente el nombre. Brian Santoyo, raya de fondo, a ver cómo gambetea. Abriendo juego, le va llegando Aldair Fuentes para pegarle esa pelota, la metió, quien le va a meter, buscando sin embargo Pájaro, todo el equipo cartagenero en el área, y al final le pega ahora Roy Pren, y el balón la toca Esteban Justic, y envía el esférico a la final. Aquí hay tiro de esquina para el equipo de Cartagena, profe. Es el cuarto del partido, el tercero para el cuadro cartagenero. Le va a pegar desde el sector izquierdo Brian Santoyo. Arranca Brian, le pega a Santoyo, balón que cae, la pelota queda abierto. ¿Quién? Se metieron con todo. Llegó Daniel Vivero, llegó también sobre ese costado para recuperar la pelota. Ahora Deiker, ahí está Deiker, persigue Deiker, no alcanza a llegar. Viene marcando la hora el jugador Jader Barreto, este el número 3, cae, jugador del equipo Universitario. Amarilla. Y el balón, si este es Facundo Barrios. Y le dieron amarilla.
De una vez. Al pequeñito, el número 3, Jainer Barreto. Jainer. Claro, merecida. Él lo hace de manera inocente, pero atraviesa el cuerpo, ¿no? Y saca un poco a nivel de la cadera, la espalda, la zona lumbar de la espalda, con fuerza. Y claro, golpea al chico que venía en velocidad. Va al piso el jugador de César Vallejo y por eso le muestran la amarilla al chico que está marcando por izquierda, Jainer Barreto, en el equipo Deportivo Carlos de Cartagena, que sorprende con una victoria amplia, amplísima, 4-0 al conjunto César Vallejo del Perú. Vamos a ver cómo evoluciona el tema. El chico peruano ya está siendo atendido, recuperado. Sé que no va a tener ningún tipo de molestia, realmente es muy, muy sencillo el tema. Y ataca nuevamente, va por el quinto el equipo cartagenero, Julio Edgar. Y el rechazo lo va haciendo ahora Maciel Córdoba, sin embargo lo van soltando la pelota de manera profunda y desde la mitad lo hacía Reprén. El balón llega a las manos de Esteban Justic, es el arquero del equipo universitario, el cuadro peruano, Universidad César Vallejo B, va a sacar con la mano Esteban. Le va a pegar a la pelota, señoras y señores, viviendo este mundialito en Gomesa, en una semana llena, cargada de mucho fútbol. Le pega el arquero, marca Roy Pren, abriendo juego, el que recupera el balón por parte del cuadro universitario, Maciel Córdoba. Tiene que reventar la pelota y le envía a la raya lateral. Aquí va a moverse el balón al lateral, o se le fue al tiro de esquina, que va a ubicar, sí señor, es tiro de esquina que le corresponde al cuadro cartagenero, profe. Quinto del partido, el tercero, este es el cuarto para el equipo de Cartagena. Wilmer Díaz, el hombre que le pega impulsando la pelota, la venía haciendo Eduardo Forero, se va a meter desde ahí. ¡Gol! De Deportivo Carlos de Cartagena, ahora sí le ingresó al jugador Roy Pren, mi querido profe. Este número 18 que marca el quinto para el equipo Deportivo Carlos de Cartagena y el marcador se pone 5 para el cuadro cartagenero, 0 para Universidad César Vallejo. Y analiza el profe Don Eduardo Cáceres. Bueno, no paran, ellos no paran, no, no creen en nadie, insisten. Y aquí en el rebote que dio el arquero Esteban Justic, el más vivo de todos fue el 18, que juega en la mitad de la cancha, Roy Prens, para meter el puntazo con el pie. ¡Ojo! ¡Mire qué libertad! Le van soltando la pelota, pero mire el arquero, sin embargo, aterrapa el balón y no deja que el cesto ingrese. El balón se mueve y el rancho ardiendo, profe. El rancho ardiendo. Señor. Estoy saludando a toda la gente que está conectada a través de las páginas que están retransmitiendo. Entre esas, la nuestra, ¿no? La de Fiebre Amarilla Radio y TV, que retransmite esta información que presentamos, esta producción de Contragolpe, retransmitido por la página de la Liga Santanderiana de Fútbol de Incomesa, de Fiebre Amarilla Radio y TV. A esta hora estamos conectados con Fiebre Amarilla Radio y TV. Vamos hasta las 3 de la tarde. Derecho. O sea, tendremos este partido, el partido de la 1 de la tarde que transmiten Quique y El Topo. Sí. Y estaremos a las 2 de la tarde nuevamente con más fútbol, con Julio Edgar transmitiendo. Es decir, vamos hasta las 3 de la tarde con la producción de Mao Torres Gutiérrez, que toma también el sonido, la imagen que produce Contragolpe. Contragolpe, ¿cuántos años, no? Uy, bastante, Humbertico. Humbertico. Toda la experiencia, don Humberto Gómez y toda su muchachada. Humbertico es un polluelo, ¿no? Sí, sí, sí. Más o menos de la edad suya, Julio, muy no, jóvenes. Él dice que me escuchaba desde que era bebé. Claro, ¿cómo le parece? ¿Ah? Ay, Humberto, hombre, una abrazo. Creo que son contemporáneos. No, Humberto, imagínese. ¿Más jovenzuelo? El río Magdalena pasaba por otro lado cuando nació Humberto. Tiro libre va a cobrar César Vallejo. A ver si se salva el knockout. Bueno, va a arrancar Aarón para pegarle a la pelota por parte del equipo. Ramírez, Aarón Ramírez. Aarón Ramírez. Ahí está el chico, Aarón Ramírez.
Atención que se arma la barrera para pegarla desde ahí. 8 minutos, tenemos ya. Arrancaron, le pegó. Y esa pelota sin problema la atrapa Emmanuel Sierra, el arquero del equipo deportivo Carlos. Saca rápido, tocando el balón en la mitad del terreno. Otra vez buscando el pique de Eduardo Forero. Lanzamiento de pelota profunda que le va llegando a Isabata Borda. Isabata Borda llegaba también ahora Daker. Y esta pelota va a la raya lateral. Señoras y señores, el mundialito se vive aquí en Bucaramanga, la ciudad bonita de los colombianos. Juega, sin embargo, sobre ese costado está Borda, que lo va metiendo el balón, buscando a Roy Pren, que levanta el balón, venía marcando la defensa del equipo universitario. Le pega largo, balón a la media luna, curta, sin embargo, de pierna derecha lo va haciendo ahora Facundo Tavera. Pelota que le queda ahora Jainer Barreto para impulsar la pelota del equipo de Cartagena. Otra vez el balón le va cayendo para que venga tocando la pelota a la mitad del terreno, pero no alcanzó. Venía marcando, impulsando la pelota, buscando el pique, rápidamente lo va haciendo Aarón Ramírez, el chico Ramírez. Y otra vez el balón a la raya lateral. Él la pide, él quiere un gol. No quieren salir ahora de nocao, profe. Este número 2, zaguero central, Daniel Vivero. Sí. El número 2 del equipo de Deportivo Carlos tiene muy buena talla. Sí. Creo que está por la estatura nuestra, ¿no? Más o menos. Sí, altico. Altico. Hay jugadores con una muy buena talla que, por supuesto, en estas categorías hacen diferencia, ¿no? Hacen claro. Diferencia. Bien alimentaditos, con pescado allá en Cartagena, Julio Edgar. ¡Claro que sí! La pelota de nuevo va tocando el cuadro cartagenero, metiendo el balón abierto, marcó un contrario, le va dejando el balón ahora cuando venía ahora Daker. Le deja la pelota para que saque y levante el balón. Lo va a hacer el jugador Jainer Barreto. Tocó primero con Daker. Otra vez la pelota a la raya lateral para levantar el balón. Ojo que se le está mostrando ahí Aldair Fuentes, el hombre que iba con la pelota. Primero Aldair tocó el balón para que venga recuperando la pelota Jainer. Lanzamiento de balón profundo que busca ahora Dayan Santoyo. Le van quitando el esférico. Toda la pelota, todo el tiempo, la toca el equipo de Cartagena. Ahí estaba primero Dominic Vivero. Soltó el balón ahora Dominic con Jainer, Jainer con Dominic. Arranca dominando la pelota, buscando la ubicación de Daniel, a ver dónde le va poniendo la pelota para Pájaro. El pájaro vuela, centró, balón que le va cayendo, hay peligro. ¿Quién llega? Buscando la pelota, está a bordo otra vez para que venga Pájaro. Pierde el control del balón, ahora recupera el cuadro universitario. No alcanzaba a la mitad del terreno, ahora Hugo Quiñones, este es el número 28 que llegaba, profe. Sí, señor, es un embudo, ¿no? Sí. El equipo de Deportivo Carlos encima, convirtiendo prácticamente en un embudo el campo de juego, se defiende como gatico patas arriba, ¿no? Con uñas y dientes el equipo César Vallejo del Perú. Este es un equipo distinto al que vimos ayer. Ayer vimos un equipo que tiene, por supuesto, características muy diferentes. El equipo de César Vallejo A. Es un equipo que está peleando clasificación, que seguramente sí lo va a hacer. Este es un equipo que está en proceso de formación. Hay jugadores muy jóvenes aquí, un año por debajo de la norma, de lo permitido, para asistir a este mundialito en Comesa. Pero están luchando, ¿no? Por tratar de conseguir por lo menos el gol de la honrilla y para evitar el knockout, porque es muy triste, ¿no? Para un niño que lo goleen, como ha pasado ya en algunos partidos anteriores. Le bajó también un poquito el pie al acelerador. Sí. A pesar de que ellos tienen la pelota y juegan en campo del rival, no tienen esa velocidad y esa precisión a la hora de sacar los remates frente a la portería de Esteban Justic, el arquero de César Vallejo, el equipo de naranja, Julio Edgar. Sí, señor, y es que tenemos apenas 12 minutos del periodo complementario. Están marcando los tiempos el cuadro cartagenero. Buscaba hacer barco Emiliano Salazar, se le iba el balón a la raya lateral cuando viene marcando el Jacomo López por parte del cuadro peruano. Y el balón para la final, el saque de portería lo va a hacer Esteban. Está ubicando el balón de la 5:50 para pegarle. Este es el mundialito que se vive, señoras y señores, aquí en directo desde la cancha Marte. Va a pegarle Esteban. Arranca por parte del cuadro peruano, se retira para que le pegue Jacomo López. Mire, es que regalan el balón otra vez el cuadro de Cartagena. Deportivo Carlos, balón abierto y esta la va perdiendo buscando el contragolpe, otra vez tocando la pelota Aarón Ramírez. Este Aarón Ramírez, hay que destacarlo, mi querido profe. Aarón Ramírez dejó el balón cambiando de frente, mete la pelota, pero solo no puede. Le van quitando el balón por parte del equipo de Cartagena. La pelota en corto, la varía tocando primero para robarse la redonda al Dair Fuentes. Y otra vez el balón a la raya lateral cuando no alcanzaba Pájaro.
Saque de banda lo va a hacer ahora Daniel Vivero. Daniel metió el balón a la mitad, buscando la ubicación de Aldair. Aldair con Daniel, tocando el balón desde el fondo, buscando la pelota para que empiece a salir con balón dominado. Lo venía haciendo ahora Dayan Santoyo, que levanta el centro, buscando la ubicación en donde va recepcionando la esférica. Ahora Daker. Daker tocó hacia atrás. Primero Daker, después el jugador Jainer Barreto. Este Jainer toca Daker, cruza la intermedia, va al cuadro de Cartagena. Ahí está Daker, avanza Daker. ¿Quién se le mete? Tocó el balón a la mitad, buscando la ubicación de Pájaro. El Pájaro quiere volar, el Pájaro, Deiner Pájaro, le pega Pájaro, buscando la ubicación de Eduardo Forero, pero venía marcando desde el fondo para quitar la pelota. Lo va haciendo Facundo Russo. Facundo que la tiene, sigue dominando el balón ahora, ojo, falta, penal. Penal a favor del equipo de Cartagena, sin dudarlo, lo pita el juez. Este penal que analiza el profe Eduardo Cáceres con esta producción de Contragolpe, profe. Claro, la producción es muy clara, perfecta. Pues el jugador va con la intención de hacer contacto con la pelota, ¿no? Pero como la pelota, digamos, pasa, no cambia de dirección, significa que fue por el hombre, le va a pegar Forero a esta posibilidad que tiene de marcar el sexto, ¿no? ¡Ojo! Arranca Eduardo, le pegó. ¡Gol! De Deportivo Carlos de Cartagena. Eduardo Forero marca el sexto. Bueno, ¿cuándo? Uno, dos, tres, sexto. Cuatro, cinco, seis. ¿Cómo le parece? Seis para Deportivo Carlos de Cartagena, cero para Universidad César Vallejo del Perú. Y este Eduardo Forero marcó cuatro. Ha marcado cuatro. ¿Cómo la ve? El sí. Profe Eduardo Cáceres analizando el mundialito en Comesa. Se pasó, ¿no? Se pasó de lo exigido mínimamente, que es marcar tres para el hat-trick. El hombre tiene uno más ahí en se su cuenta. Se fue de trébol. Se fue de cuarteta. Sí. Se fue de cuarteta el hombre. ¿De qué? De póker. De póker. Se fue de póker, dice aquí Humbertico Gómez. Alexis. El que juega ahí es Alexis. El que juega es Alexis. Alexis es el que juega carta. No, y juega fútbol. Sí. Juega fútbol muy bien. No, Humberto, ni fútbol, ni carta, ni nada. No. Humberto dirige. Humbertico. Óigame, le pegó bueno, con potencia, sí, ¿no? Sí, le pegó muy bien. Le cambió hacia el palo de la mano izquierda, arriba. Sí. El arquero se quedó prácticamente estacionado, marcó el sexto y uno más acaba con el partido. Sí. Uno más claro. Acabaría con el partido porque llegaríamos a la cifra mínima para el knockout. Sería el 7-0, vamos 6-0. Ha marcado 4 Eduardo Forero. El otro lo marcó Isaac Taborda a los 20 del primer tiempo. Y a los 5 del segundo tiempo lo marcó Roy Prince, el número 18 de puntazo de pierna derecha. Bueno, tenemos ya 16 minutos. 16 minutos del periodo complementario, un gol por parte del equipo Deportivo Carlos y esto se acaba. La pelota la va tocando a la mitad del terreno Aldair Fuentes, que quería arrancar pero levanta mucho la pierna, la comete falta y va a cobrar Aaron Ramírez. Juega hacia atrás, tocó el balón primero para Facundo Tavera otra vez para que venga Aaron Ramírez. Arrancó Aaron entregando la pelota mal, abre la pierna para quitar el balón ahora Daniel Vivero, cambiando de frente para que venga recuperando la pelota a la mitad del terreno, la va tocando sobre ese costado, buscando el pique ahí. Maciel, dejó el balón a la mitad, Maciel, marca la defensa del equipo de Cartagena y el juez ya pita la falta y es tiro libre. Estamos en vivo, señoras y señores, en este mundialito en Comesa que estará terminando el próximo domingo y hasta el domingo estaremos en este horario. En el horario de las voces de Fiebre Amarilla Radio y TV. Un abrazo para ustedes relatándoles este mundialito en Comesa. El evento del fútbol base más importante de América Latina va a cobrarse ya. Y es tiro libre a levantar la pelota por parte del equipo de Universidad César Vallejo del Perú. Muy bien, va a moverse el balón
relatándole sobre 18 minutos que tenemos del periodo complementario, buscando la pelota para María, marcando ahora el grandulón de Daniel Vivero, el espigado jugador del equipo de Cartagena, rechaza y al final la pelota va a la final, el saque de portería. Señoras y señores, aquí vivimos el mundialito en Comesa. No me grites, aliéntame. Estamos con ustedes en esta tarde sensacional. Cuando se mueve el balón por parte del cuadro cartagenero, pelota abierta, viene dominando el balón ahora el jugador Jainer Barreto. Arrancaba Jainer, pero venía marcándolo rápidamente al Dairy Fuente. Se queda con la pelota y el balón se va a la raya lateral. Va a hacerlo por parte del equipo de la Universidad César Vallejo del Perú. Giacomo López va a pegarle de pierna derecha. Había falta, profe. Sí, señor. Estamos ya en los 19 minutos. Digamos que ya comienza a hacerme ya en la humanidad de los chicos, la temperatura alta, el esfuerzo de la competencia. Es la quinta fecha, ya este es el quinto partido acumulado. No crean que es fácil, ¿no? Es realmente complejo, exigente, pero bueno, son niños que tienen absolutamente todo por hacer. Aparte de ello, pues tienen toda la condición física y fisiológica, ¿no?, para poder cumplir con estas expectativas. Y bueno, da la sensación de que César Vallejo va a aguantar hasta el final este partido, que están perdiendo 6-0 frente al equipo de Deportivo Carlos de Cartagena. ¡Ojo! Arranca Eduardo Forero, va Eduardo Forero, venía marcando la hora el jugador Giacomo López, que va quitando la pelota, abriendo juego, pero recupera. Sin embargo, ahora Daker mete el balón, ahora Daker tocando con quién, marcándolo desde el fondo. Este va pegando desde la mitad, lo venía haciendo Facundo, abriendo juego, el balón abierto para que intenten la salida rápidamente. Lo va haciendo ahora con Emiliano Salazar. Corre Emiliano y el balón de nuevo se le va a la raya lateral. Cuando hacía pantalla, Jainer Barreto va sacando con la mano. De inmediato lo va soltando la pelota para Marco Contrario, para quitarle el balón ahora Facundo Russo, el número 2 del equipo de la Universidad César Vallejo del Perú, profe. Juega muy bien este Facundo Russo. Muy inteligente y sabe enganchar, sabe despejar el espacio, la zona de riesgo. Ojo, va nuevamente en el contraataque. Este es Santoyo, Brian. Y de inmediato Santoyo, que le dejó la pelota con Daniel, que mete el balón a la candela, le pega el pájaro, no vuela el pájaro. Pelota abierta, marca de pierna derecha Hugo Quiñones para quitarle el balón. Y esto va quedando primero el equipo de Cartagena por parte de Jainer Barreto. La pelota de Barreto con Juan Camilo Cardona, que le va pegando Juan Camilo, número 5, levantando el balón, abriendo para que venga ahora Brian Santoyo. Brian, salía el arquero Esteban Justi y el balón va a la final, al nuevo tiro de esquina para el cuadro de Cartagena, profe. Sexto tiro de esquina en el partido. Este es el quinto para el cuadro cartagenero y se salvó aquí nuevamente el equipo de César Vallejo. Va Santoyo al cobro. Ahí le pega Brian Santoyo, balón que cae, viene recuperando la pelota el pájaro le pegó y engancha el arquero Esteban Justin. Minuto 21, quedan dos, profe, y esto se acaba. Queda 1:30, usted sabe que aquí la precisión es total. Sí. 1:30, relajadito ya. El conjunto de Deportivo Carlos de Cartagena, equipo que ha ganado de manera cómoda, suficiente, con holgura, ante un rival que luchó, sobre todo en el primer tiempo. Ya al final, pues digamos que la contundencia, la capacidad goleadora del equipo de Deportivo Carlos lo doblegó. 6-0, señor. La figura en Deportivo Carlos, Eduardo. No, claro, Eduardo Forero. Y el destacado, ojo, el número 11 del equipo Deportivo Carlos. Eduardo Forero, el número 11 de Deportivo Carlos. Bueno, y el destacado en la Universidad César Vallejo. Yo le tengo uno. A ver. Aaron Ramírez, número 19. Sí. Meteloncito, número 19. Sí. Aaron Ramírez. Aunque, sí. Bueno, sí, hay jugadores destacados. Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho el lateral Facundo Rueda, ¿no? Sí. Que juega muy bien, pero no, está bien, Aaron, está bien. Aaron, bueno, de acuerdo. Bueno, esto se va a acabar, señoras y señores. Va a terminar este partido, la goleada del equipo de Deportivo Carlos de Cartagena sobre el cuadro universitario, Universidad César Vallejo del Perú. Minuto 23, yo creo que sacan aquí, esto se acaba, profe. Claro, estamos en 7, 6, 5, 4... De una. Y el árbitro dice que este partido ya...
finaliza. Marcador final, 6 para Deportivo Carlos de Cartagena, 0 para la Universidad César Vallejo del Perú, profe Héctor Eduardo Cáceres. Cómoda victoria, mi querido Alexis. Cómoda victoria, Samuel Felipe Cáceres Remolina, la que ha conseguido Deportivo Carlos de Cartagena, 6-0 sobre César Vallejo del Perú. Este es el equipo B, que viene a darle la posibilidad de interactuar, de tener roce internacional a este grupo de jugadores. Están en proceso. 6-0 que le permite a Deportivo Carlos entrar a pelear abiertamente por la clasificación a la siguiente fase de octavos de final entre los 16 mejores para ir por la Copa Oro. Copa Oro, señores. Recordemos que entre el 17 y la posición número 36 van por la Copa Incomesa. Copa Incomesa. No me grites, Alexis. Humbertico, aliéntame.